Bienvenidos a su programa Hipodemia. La verdad sin juicios. Yo soy Aranza García. Y yo soy Félix Terán. Comenzamos. Una de las paradojas de nuestro tiempo es que, mientras la desinformación satura las redes sociales, el periodismo experimenta una profunda crisis financiera, de contenidos y de credibilidad. ¿Qué pasó? En todo el mundo, el auge de los contenidos gratuitos online golpeó a los medios de comunicación tradicionales. La más debilitada ha sido la prensa escrita, cuyo modelo de negocio se basaba en la venta directa, las suscripciones y los anuncios. Cuando Internet se convirtió en una ventana informativa, los medios tradicionales reaccionaron ofreciendo sus contenidos online abiertos, con la esperanza de que los lectores y los anunciantes detuvieran la caída, lo cual no sucedió. Hubo cierres de publicaciones y recortes de personal. El trabajo periodístico se precarizó y muchos periódicos pequeños fueron absorbidos por grandes conglomerados, algunos ajenos al ramo. Estados Unidos, 2100 periódicos cerrados entre 2004 y 2019. Reino Unido, 250 periódicos cerrados entre 2005 y 2018. En la lucha por las audiencias, la prensa y la radio siguieron los pasos que ya había dado la televisión. El sensacionalismo y lo insustancial ganaron terreno. El periodismo descuidó sus propios códigos éticos. Olvidó o dejó en segundo término su papel de vigilante de la democracia y garante del derecho a la información. La desconfianza en los medios de comunicación tradicionales, que ya se notaba desde los años 80, se hizo evidente y se profundizó en la era digital. Confianza en los medios en Estados Unidos. Años 70, 72%. 2004, 44%. 2019, 40%. Mediante desmentidos, investigaciones alternativas, videos y fotografías, los ciudadanos empezaron a documentar y exhibir las inconsistencias mediáticas. Durante más de un siglo, los medios de comunicación habían determinado los temas y los ángulos de la discusión pública. Decidían cuáles eran los asuntos relevantes y cuáles no, e incluso cuándo era conveniente que un tema opacara otro. Es lo que se conoce como construir opinión pública. Las audiencias de súbito se rebelaban y marcaban sus prioridades. El reclamo, la exigencia de respuestas y la indignación tomaron las redes sociales. Y los periodistas, ¿cómo enfrentaron el fenómeno? Quizá la posibilidad más trascendente que ofreció Internet y después las redes sociales es la bidireccionalidad. Las audiencias y los propios periodistas empezaron a producir contenido de manera independiente. Surgieron así espacios informativos de muy diverso tipo en redes como YouTube y Facebook, mientras que Twitter e Instagram se convirtieron en ventanas instantáneas a las noticias y a su estela de comentarios. México 2019. Las redes sociales fueron usadas 3 veces más que los medios impresos para buscar noticias. Facebook fue la red más empleada, seguida de YouTube y WhatsApp. Para los periodistas, cambiaron los criterios de tiempo, oportunidad e interés público con los que habían trabajado por décadas. Por ejemplo, la velocidad de diseminación que permiten Internet y las redes sociales determinó que la noticia se reporte ahora en tiempo real. Las fuentes se multiplicaron, igual que la cantidad de información por procesar, y la verificación de datos se volvió más laboriosa. Llegar a la verdad a través de investigación de los hechos toma tiempo. Así, en nombre de la inmediatez, se fue sacrificando la veracidad. Muchas empresas periodísticas optaron por un modelo de negocio centrado en atraer a los anunciantes, en vez de informar a la ciudadanía. Aquí entran las llamadas fake news o noticias falsas, que se usan para atraer a las audiencias. En el nuevo ecosistema comunicacional se acomodaron, además, camuflados como periodismo, intereses políticos y económicos que intoxican el ambiente online y offline. El deber de todo medio de comunicación es informar con la verdad para que la ciudadanía tenga elementos que le ayuden a formarse una opinión sobre los asuntos públicos, interesarse y participar en ellos, con lo cual se fortalece la democracia. Pero cuando los medios y los periodistas empiezan a difundir mentiras, pretendiendo disfrazarlas de veracidad,
motivados por intereses políticos, económicos o comerciales, la finalidad del periodismo se desvirtúa. Ejemplo de ello es el periódico El Universal, propiedad del empresario Juan Francisco Uli Ortiz, medio que a finales del pasado mes de junio dio una nota, una lección de cómo crear una noticia falsa. Todo empezó con una mentira expuesta en ese periódico por Javier Tejado Donde, quien es abogado de Televisa. En su artículo del 22 de junio titulado «Aún no hay padrón de telefonía y ya empezó el espionaje». Sin prueba alguna, aseguró que, según fuentes oficiales, se ha informado que el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, solicitó información de los columnistas, incluido el propio Tejado Donde, que han escrito en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, asegurando que este funcionario dijo en la conferencia mañanera que buscaba encontrar los vínculos de periodistas con empresas de telefonía móvil. El abogado de Televisa mintió. Lo que el subsecretario Mejía Verdeja señaló en la conferencia mañanera del 21 de abril fue que los grupos de interés, sus corifeos, buscaban posicionar el tema de los datos personales y biométricos. Y lanzó la pregunta, ¿por qué esta oposición tan fuerte? A lo que el mismo Verdeja respondió, pues porque hay quien defiende un modelo de ventas y nosotros defendemos un modelo de seguridad. A pesar de que lo expuesto por Tejado Donde fue una mentira, dio inicio a la construcción de una noticia falsa. El 23 de junio, en su columna estrictamente personal, publicada en el periódico El Financiero, Raimundo Riva Palacio escribió el texto «Espían a periodistas», en donde, sin sustento alguno, aseguró que el espionaje contra periodistas se está expandiendo a una velocidad que no se conoció en gobiernos anteriores y que desde la Central Nacional de Inteligencia se está investigando a varios columnistas políticos, entre los que mencionó a los periodistas del Universal Carlos Loré de Mola, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado, Salvador García Soto y Roberto Roch. Ese mismo día, en su espacio de rumores y chismes bajo Reserva Express, el Universal retomó lo expuesto en la columna de Riva Palacio para dar por hecho y definir como muy preocupante la información revelada por columnistas acerca de la existencia de espionaje a periodistas ordenada por el actual gobierno en esta estructura narrativa. Para volver verdad una mentira, el Universal decidió tomar como tema principal el bulo expuesto por Javier Tejado Donde y ampliado por Raimundo Riva Palacio, la estrategia del que se hace llamar el Gran Diario de México. Para amplificar la noticia falsa, continuó el 24 de junio, día en que la portada del periódico fue «Espionaje a periodistas es para amedrentarlos», acompañada de una nota con reacciones de algunos de los aludidos en la columna de Riva Palacio. En el contenido del texto de portada del Universal, destacó el hecho de que todos los entrevistados, incluidos representantes de organizaciones defensoras de periodistas, dieran por cierta, sin poner una pizca de duda, la afirmación de un personaje como Tejado Donde, proclive a mentir y a defender a los grandes intereses de los concesionarios de radiodifusión. En la nota informativa no faltó la alusión bastante gastada y real sobre que el país va encaminado a convertirse en una dictadura. Esa otra mentira tan socorrida por la oposición mediática y política le tocó decirla a Luis Cárdenas, conductor de MBC Noticias, quien aseguró, lo peor de todo esto es que un gobierno que empieza a acosar periodistas termina convertido después en un gobierno dictatorial. El manual de Fake News del Universal prosiguió con las consabidas reacciones a representantes de organismos gubernamentales, quienes también dieron por cierta la mentira de Tejado Donde sobre el supuesto espionaje hacia periodistas por parte del gobierno federal. En el contexto de noticias falsas que impera en la mayoría de los medios impresos y electrónicos mexicanos, así como redes sociales, fue que el mismo 23 de junio, cuando empezó la construcción de la noticia falsa del supuesto espionaje a columnistas políticos, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó que el gobierno federal espía periodistas, anunció la estrategia para contrarrestar este tipo de práctica informativa. La creación, durante sus conferencias matutinas del bloque semanal ¿Quién es quién en las mentiras?, con el propósito de evitar que la población se trague las mentiras difundidas en algunos medios de comunicación. Esta secuencia de hechos muestra cómo es posible pasar de una frase sin comprobación alguna en un artículo a una nota de 8 columnas y la cascada de reacciones que trajo consigo. Pero este fenómeno es mundial, ha afectado democracias consolidadas y otras en construcción. Veamos esta nota de Argentina. La justicia brasileña decreta la prisión para el expresidente Lula. Y salió Cristina Kirchner de los tribunales de Comodoro Py. Confirman la condena a 8 años de prisión para Rafael Correa. Estoy denunciando justamente para que mis hermanas y hermanos. El lawfare no es solamente la persecución desde el Poder Judicial.
es además la articulación con los medios de comunicación. Son estrategias regionales que vienen desde el norte. Entonces, el lawfare, no es coincidencia que persigan a Lula, a Cristina, me persigan a mí, a mi vicepresidente Evo Morales, todos los líderes progresistas. La inminente entrada en la cárcel de Lula saca de la carrera electoral al candidato que encabezaba todas las encuestas. Donde Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, gana los comicios. Más extraordinaria mentira, ya contada y arquitectada por la Policía Federal, por el Ministerio Público, por un juez, con la complacencia de los medios de comunicación. Rotativos bolivianos, estadounidenses y europeos publicaron artículos que denunciaban fraude en las elecciones, incluso antes de finalizar el conteo. Después tacharon directamente de dictatorial al gobierno de Evo Morales. El un pilar es la prensa. Una prensa hegemónica que miente, miente y no para de mentir y que cree que en la repetición está la demostración. El líder del Partido de los Trabajadores señaló que la condena en su contra obedece a presiones de los medios de comunicación de la oligarquía. Lamentablemente, los medios hegemónicos propiedad de nuestra élite, lejos de ser guardianes de la verdad, son los primeros en robar la verdad. Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de... En las 14 causas que iniciaron contra Cristina, siempre los sorteos le cayeron al doctor Claudio Bonadio. El famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos. Presidente Lula queda en libertad en este momento. El pasado lunes 22 de junio se cayeron todas y cada una de las mentiras con las que armaron la causa sobre el memorándum de entendimiento con la República Dominicana. Un bofetón del pueblo ecuatoriano a todos los traidores, a todos los verdaderos corruptos que nos han perseguido durante 4 años. Bolivia eligió como nuevo presidente a Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo que lidera el expresidente Evo Morales. Me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Las noticias falsas viralizadas han sido clave en el desarrollo de la infodemia. Estudio de 2018. Las informaciones falsas se retuitean 70% más que las verificadas. Se trata de un conjunto de estrategias de desinformación que mediante un gancho emocional captan la atención del usuario y lo retienen para exponerlo a anuncios o a contenido políticamente dirigido. La inteligencia artificial selecciona temas y ángulos acordes a la personalidad del usuario para hacerle sentir que está entre iguales e incitarlo a compartir contenidos. Así se replica el proceso. ¿Cuáles son los tipos de desinformación más comunes? Veamos esta colaboración de Verified. La desinformación se manifiesta a través de varios formatos. La UNESCO ha identificado 4 de ellos. Primero, las narraciones y memes emotivos con contenidos cargados de un lenguaje emocionalmente fuerte que combina mentiras, información incompleta y opiniones personales con algunos elementos verídicos. Segundo, los sitios web e identidades inventadas son espacios que se hacen pasar por gobiernos, empresas o personas con altos índices de credibilidad para publicar información basada en fuentes falsas y datos contaminados aparentemente razonables. Tercero, las imágenes y videos fraudulentamente alterados, inventados o descontextualizados suelen ser utilizados para crear confusión y de esta forma generar la desconfianza. Cuarto, la infiltración y campañas de desinformación planificada son herramientas utilizadas por quienes tienen intención de sembrar la discordia para ponerla al servicio de intenciones nacionalistas y geopolíticas. Estos formatos incluyen también acciones de hackeo para acceder ilícitamente a datos personales y obtener ganancias monetarias de spam. Algunas medidas sencillas para reducir la infodemia son: 1. Buscar datos y pruebas científicas. Mantener una actitud crítica al recibir información. Cuestionar las fuentes para comprobar que sean correctas y de base científica. 2. Saber elegir, compartir, dar me gusta o reenviar solo si el contenido procede de fuentes fiables. 3. Ser prudente. No reenviar, compartir o dar me gusta si sabemos que la información no es cierta. 4. Dar el ejemplo, corregir o llamar la atención de nuestros contactos en las redes sociales si tuvieran información falsa y remitirlos a contenido verificado y de organizaciones especializadas. Combatamos juntos la desinformación y la información errónea. Cambiemos la imprudencia en una experiencia de información positiva que promueva los datos verídicos y la ciencia. La
infodemia afecta desde la salud mental de las personas hasta sus decisiones políticas cruciales. Por eso es importante que cuenten con un referente confiable. El periodismo profesional enfrenta varios retos simultáneos. Uno es recuperar la credibilidad mediante el apego a sus obligaciones éticas y metodológicas. Investigación rigurosa, contrastada y verificada de los hechos, así como la rectificación de errores. Es necesario que el periodismo recobre su función social como guardián y elemento funcional de la democracia. Grandes piezas de periodismo de investigación a lo largo de la historia han desvelado asuntos de gran calado que transformaron, en su momento, el desarrollo de los acontecimientos. Desde Watergate, que hizo caer al presidente Nixon en 1974, hasta investigaciones como la de la Casa Blanca de Peña Nieto, que profundizó el desprestigio del entonces presidente, o el caso Pegasus, que evidenció el espionaje a periodistas y opositores en varios países del mundo. Su deber histórico es proveer a los ciudadanos de información relevante y veraz que les permita tomar sus propias decisiones, libres de manipulación comercial o política. 2020. En plena crisis sanitaria por la pandemia, la confianza en el periodismo en general subió del 46% al 53%. En México retrocedió 2 puntos, quedando en 37%. El periodismo de investigación, realizado cada vez más por equipos nacionales e internacionales comunicados online, ha producido piezas importantes que son una guía tanto para periodistas como para ciudadanos. Por su parte, los estados deben garantizar la libertad de expresión. En México, el caso Pegasus ha revelado prácticas contrarias a ese principio. Les presentamos ahora una entrevista sobre este caso de alcance mundial. Matthew, eres periodista de investigación, principalmente has trabajado temas de corrupción como los Panama Papers o el caso de Fertinal, y desde 2017 has estado involucrado en la investigación sobre Pegasus, que es un software que ha sido utilizado para espiar a miles de personas en todo el mundo. ¿Podrías contarnos un poco sobre Pegasus? ¿Qué es? ¿Cómo se ha usado? ¿Cómo se ha desarrollado esta historia? Bueno, Pegasus es una herramienta de espionaje muy potente desarrollada por una empresa israelí que se llama NSO Group, fundada en el 2010. Esta herramienta permite a una agencia de gobierno penetrar totalmente en un teléfono celular para apoderarse de este teléfono. Apoderarse en el sentido de acceder a toda la memoria, ya sea el historial de llamadas, mensajes, pero también para tomar el control directamente del teléfono, es decir, activar el micrófono, activar la cámara, prácticamente transformando el celular, lo que todos traemos siempre pegado a nosotros, como el aparato que nos espía directamente. Con esto pueden acceder a la ubicación de la persona, puede prender el micrófono, entonces escuchar sus conversaciones privadas, escuchar sus llamadas, tener acceso a los mensajes sin importar el servicio de mensajería, por más encriptado que sea. Y es una herramienta muy poderosa que esta empresa ha vendido a varios gobiernos en el mundo, el primero de los cuales ha sido el de México durante el sexenio de Felipe Calderón y que se repitió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ese es el programa, el software, el spyware Pegasus. NSO Group vende su programa bajo el argumento de que se usa para hacer investigaciones antiterroristas sobre redes de pedofilia y de crimen organizado. Lo que se ha visto es que varios gobiernos de talante autoritario, como el de México en aquel entonces, lo han usado de manera dual. Por una parte, se usaba en el marco de investigaciones judiciales por parte de la extinta Procuraduría General de la República o por parte de los militares, que es un poco más complicado porque no tenían facultades, pero por lo que se ve, pues iban por personas que podríamos suponer eran del crimen organizado. Y por otra parte, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo ha usado, principalmente el CISEN, que ya no existe, lo ha usado para hacer espionaje contra periodistas, contra defensores de derechos humanos
y contra políticos. Lo que hemos encontrado en la investigación internacional Pegasus Project es que de los más de 15.000 personas que han sido espiadas en México durante el periodo entre 2016 y 2017, hay más de 25 periodistas identificados, más de 100 defensoras, defensores de derechos humanos y más de 700 actores políticos muy relevantes de oposición a Enrique Peña Nieto y al grupo de Miguel Ángel Osorio Chong, que era secretario de Gobernación. El único uso legal que se puede hacer de un sistema de espionaje en México es con mandato judicial, con un permiso. Es como si voy a... Si yo, autoridad, cateo tu casa, necesito una orden de cateo de un juez que autorice la irrupción de agentes en tu casa. Pues es exactamente lo mismo en un celular, en un espionaje de un celular. No puedes hacerlo sin que un juez te dé el permiso. Lo que se reveló fue la magnitud, el uso totalmente descontrolado de este programa muy poderoso por parte de agencias de Estado que no rindieron cuentas a nadie, ni en aquel entonces ni ahora. Ahora, ¿qué significa hacer periodismo de investigación en un entorno en el cual todo es rápido, todo es velocidad, hay fake news, hay exceso de información? Es como ir en contra de alguna manera de la corriente, pero a la vez es cuando más necesario es. ¿Cómo ves ese contexto? Pues precisamente por ese contraste, el periodismo de investigación es como hacerse un poco al lado de este ruido permanente para tratar de captar algo más trascendental, algo que va más al fondo que el ruido intrascendente de redes sociales, de las noticias falsas, etc. Es poner la atención sobre un tema y dedicarle tiempo, que es lo que el recurso más preciado del periodismo, no tener tiempo, siempre estamos contra el tiempo, y poder dedicarle tiempo a un tema para trabajarle, para cruzar información, para ir a ver personas involucradas, para leer sobre el tema, para enriquecerse. Esto se ve reflejado, al fin de cuentas, en los trabajos. Y es más necesario que nunca ahora, como dices, porque la dinámica del ruido permanente no aporta, no aporta, genera polémica, genera escandalillos, pero son temas que mueren del día a la mañana, que se vuelven caducos en 20 minutos. Es un tema de fondo, es un tema de cómo nos vemos como sociedad, qué papel le damos a la defensa de los derechos humanos, al periodismo. Habla de la impunidad, habla del uso por parte de un grupo en el poder, de las herramientas del Estado para sus fines. Habla de muchas cosas, temas de fondo, temas que sí son trascendentales, temas de interés público muy relevante. Esto comparado con el tuit de una senadora que tuitea cada 20 minutos, yo creo que sí merece mucho más dedicarle tiempo y recursos. Muy bien, pues muchas gracias, Mateo. Muchas gracias. La infodemia preocupa no solo a medios, periodistas o estudiosos, sino también a sectores de la población. Encuesta Unión Europea 2018. 83% piensa que las noticias falsas amenazan la democracia en general. 45% piensa que los periodistas son quienes pueden hacerles frente. Para ejercer nuestro derecho a la información, tenemos tareas por delante. Exigir un periodismo de calidad y aprender a tomar de las redes sociales lo que más nos alimente como ciudadanos. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa Infodemia. La verdad sin juicios. Nos vemos en el siguiente programa. We'll be right back.
Thank you.